Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y aparte entre tus lágrimas divinas,
la triste confesión de mis pecados. Que no sea luces matutinas, viviendo ya mis males perdonados, y separo mi frente de tus espinas. Contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lave todo mi delito, limpia mi pecado. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuerte dolor. Muerto a espada, entre las
El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo. El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Él me librará de la red del cazador. Cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cuando ayunéis, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de su de nuestro
Demos gracias a Dios Padre, que nos concede el don de iniciar hoy el tiempo cuaresmal. Roguémosle que durante estos días de salvación, la acción de su Espíritu purifique nuestros corazones y los llene de su amor. Y digámosle, danos, Señor, tu Espíritu Santo. Danos vivir de toda palabra que sale de tu boca. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Haz que practiquemos la caridad no solo en los acontecimientos importantes, sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a privarnos de lo superfluo para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu Hijo y que nos has vivificado, ya que tú que nos has vivificado en su cuerpo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Digamos al Padre unidos a Jesús la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Al empezar esta cuaresma te pedimos, Señor, que nos des un verdadero espíritu de conversión. Así la austeridad de la penitencia de estos días nos servirá de ayuda en nuestra lucha contra el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios Santo y Misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que haga responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Este día estamos comenzando la Cuaresma. Se comienza, como sabemos, con la imposición de la ceniza, que significa, más que otra cosa, un signo nuestro de arrepentimiento y una disponibilidad para una reconciliación cada vez más profunda con Dios a partir de su misericordia. Por eso, en este momento, al comenzar nuestra Eucaristía, en la que también tendremos la imposición de la ceniza como ese rito penitencial, no tenemos ahora el acostumbrado rito penitencial al principio de la misa. Oremos. Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta Cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho, que el recién casado deje su alcoba, y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un
regocijo y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.
cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Comienza el profeta Joel con las siguientes palabras: todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón. Seguramente no se podría expresar de una forma más breve y más clara la invitación que Dios nos hace para estos días de la Cuaresma. Conviértanse a mí. Este es el deseo de Dios. Que nosotros, que a veces nos encontramos y vivimos lejos de Dios, volvamos, no por obligación, no de mala gana, no por miedo, sino de todo corazón. Para muchos, la idea principal de la Cuaresma es solamente la penitencia, el ayuno, el sacrificio. Y es posible que esto los lleve a pensar que la Cuaresma es un tiempo oscuro, largo y difícil. La Cuaresma, que empieza hoy, hemos de vivirla como un tiempo, sí, de penitencia, pero especialmente como un camino de gracia hacia la Pascua, en el que, como escuchamos en el Evangelio, el Señor nos invita a vivir tres aspectos fundamentales. Hablar de Cuaresma, en primer lugar, es hablar de oración, como escuchamos en el Evangelio. Hablar de oración a un mundo que en muchas ocasiones no solo se olvida de Dios, sino del trato personal con Dios, ignora a Dios. Un segundo aspecto, hablar de Cuaresma es hablar de limosna a un mundo que cada vez está más invadido por el individualismo y el egoísmo. Un mundo en el que hay brotes de solidaridad, ciertamente, pero donde hay también muchos de lo contrario, la insolidaridad. La Cuaresma nos recuerda que el camino hacia Dios pasa por el hombre, que somos hermanos y no enemigos unos con otros. Un tercer aspecto, hablar de Cuaresma es hablar de ayuno. En un mundo que solo busca el placer, donde lo importante, lo que cuenta en el presente, es el presente, vivir a tope cualquier acontecimiento. Y entonces significa hablar a un mundo en el que muchos se olvidan del valor del sacrificio, que no tiene nada que ver con el masoquismo.
sino que más bien significa el dominio de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias inclinaciones equivocadas. Por tanto, el esfuerzo por ser señores de nosotros mismos. Necesitamos escuchar con más atención este mensaje y esta invitación que Dios nos hace. Vuelvan a mí de todo corazón. El Señor quiere que nos despeguemos de las cosas de la tierra para volvernos a Él, hacia el cielo. Quiere que retornemos a la fuente de la vida y de la alegría. Jesucristo mismo es la gracia más sublime de toda la cuaresma. Por tanto, nuestro objetivo es encontrarnos con el Señor, encontrarnos con Jesús. Tengamos en cuenta las recomendaciones de San Pablo, que nos dice: les pedimos que no se dejen, reconciliar con Dios, y como dice también, los exhortamos a no echar, su gracia en saco roto. En la presencia de Santa María de Guadalupe, nuestra Madre amorosa, que nos quiere llevar hacia Cristo, hagamos el buen propósito, con la ayuda del Señor, de enderezar nuestro camino y preparar un alegre encuentro con nuestro Salvador, viviendo con intensidad este tiempo de gracia que ahora el Señor nos concede. Vamos ahora a hacer la bendición de la ceniza que imponemos sobre nuestras cabezas como signo precisamente de ese deseo de volver a Dios, de ese deseo de reconciliación, de esa conversión de nuestro corazón, de ese querer salir y cambiar nuestra vida de nuestras malas obras. Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza que en señal de penitencia vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para quien se arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos hijos tuyos que van a recibir la ceniza, para que perseverando en las prácticas cuaresmales merezcan llegar, purificada su conciencia, a la celebración del misterio pascual de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. 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 Arrepiéntete.
Arrepiéntete y cree en el Evangelio. 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 Thank you.
Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Respondemos a cada petición diciendo: ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de Cuaresma tengan más hambre de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Por los pecadores e indiferentes, para que se conviertan de sus caminos de perdición y en este tiempo de gracia encuentren a Dios. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Para que el Señor, que tan benignamente nos concede empezar hoy la Cuaresma, nos dé también en estos días de gracia el don de convertirnos a Él y afirmarnos en la fidelidad cristiana. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente, para que en estos días de Cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al ofrecer el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la cuaresma, te rogamos, Señor, que por nuestras obras de penitencia y de caridad nos veamos libres de los viejos y de los malos deseos, para que purificados de todo pecado, merezcamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con amor en nuestro corazón hacia nuestro Padre Dios, nos dirigimos a Él con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Que nos auxilien, Señor, los sacramentos que recibimos, para que nuestro ayuno sea de tu agrado y nos aproveche como remedio saludable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que el Señor nos conceda a todos vivir una cuaresma con mucho fruto espiritual.